Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad sobre Fitness. ¿Pueden los ectomorfos construir brazos grandes? Este es otro video lleno de honestidad brutal. Hoy nos concentraremos en el tamaño de los brazos, uno de los muchos temas que los estudios del músculo han corrompido para monetizar al máximo la hipertrofia. ¿Pueden los ectomorfos construir brazos grandes? Técnicamente sí. Los ectomorfos con vientres musculares largos tienen el potencial de esculpir un conjunto respetable de bíceps y tríceps. Desafortunadamente, los ectos que no cumplen con esas especificaciones nunca cumplirán plenamente ese objetivo, al menos no de forma natural, porque no hay mucho músculo para crecer en primer lugar. Los músculos cortos no sirven para crecer. Un bíceps corto crea un espacio perceptible cerca de la articulación del codo. Cuantos más dedos puedas poner ahí, peor lo tienes. Muchos profesores te enviarán spam con ejercicios extraños diseñados para llenar el vacío, pero no deberías confiar en ellos porque tienen un incentivo monetario y fisiológico para jugar con tu alma de ectomorfo angustiada. Quieren que seas un creyente en el mundo falso porque el esquema piramidal solo funciona cuando todos están convencidos de que hay una solución, truco para todo. Bueno, a veces no hay uno. ¿Qué tan comunes son los vientres musculares largos entre los ectos? No tengo datos estadísticos más que mis observaciones a lo largo de los años, pero rara vez he visto un ectomorfo puro con bíceps largos. La mayoría de las veces, los ectomorfos tienen tendones del bíceps y huesos extra largos. La combinación da como resultado una base pobre para la construcción avanzada del brazo. Pero la revelación se extiende más allá. Incluso los esteroides no pueden revertir por completo ese problema porque solo amplifican lo que ya existe sin cambiar la estructura básica de uno. Un buen ejemplo sería el Pro King Kamali de la IFBB. Tiene bíceps súper cortos haciendo que sus brazos se vean pequeños a pesar de que es enorme. La razón de este efecto es la mala relación entre el músculo y el tendón. Al final del día, solo el tejido muscular puede crecer, los tendones son para siempre. Los desgarros del bíceps lo dicen todo. Las roturas de los flexores del brazo ilustran muy bien este punto. Cuando un hombre se desgarra un bíceps, la forma y la longitud del músculo rara vez son las mismas, incluso después de una cirugía. En la mayoría de los casos, el músculo es más corto y en consecuencia más pequeño que antes. Los tendones ultralargos te dan esa combinación post-cirugía por defecto y limitan el potencial de crecimiento exponencialmente. La razón principal por la que los hombres como Sergio Oliva y Larry Scott tenían brazos tan impresionantes no era ni entrenamiento ni nutrición. Tenían inserciones increíbles y estaban en marcha. Fin de la historia. Fin de la frase. Fin del universo. ¿Pero me dijeron que los bíceps cortos son buenos para el pico? Los bíceps más cortos, entre comillas, desarrollan un pico con más facilidad, pero seamos sinceros por un segundo. ¿A quién le importan los picos de los bíceps? ¿Qué prefieres tener? Brazos completos que se insertan directamente en el codo mientras se ven sólidos y majestuosos en posiciones relajadas o bíceps cortos que se asemejan a alguna manzana genéticamente modificada cuando los flexionas. Los vendedores de esperanza se basan en imágenes de hombres con esteroides en su mejor momento, por ejemplo Albert Backlis, para ilustrar lo que un hombre puede lograr incluso si tiene inserciones inferiores desde la perspectiva del culturismo. Irónicamente, la mayoría de los ectos ingenuos que contemplan los ejemplos con amor carecen de la composición genética y el apoyo químico necesarios para unirse a las fuerzas de élite. El culto alimenta a la quimera. ¿Cómo puede un ectomorfo entrenar sus brazos? Yo te lo diré. Solo tienes que comprar mi libro de 10 páginas, Cómo convertirse en un ecto alfa, por $45 y descubrirás cómo transformarte en una gacela en la cima de la cadena alimentaria. Normalmente, el libro cuesta $95, pero como te quiero tanto, haré una excepción para ti. Date prisa, la oferta es limitada. Eso es una broma, por supuesto, pero lo hice para abordar una creencia equivocada que muchos ectos comparten como resultado del lavado de cerebro persistente estimulado por la mafia muscular. Los ectomorfos no ilustrados piensan que alguien por ahí, un profeta de la hipertrofia para ser precisos, tiene un programa milagroso que puede abordar las luchas específicas que el señor Tim Bones enfrenta. Ese plan milagroso no existe porque el principal culpable, los huesos pequeños y los tendones largos, no pueden arreglarse mediante alguna actividad, salvo la reencarnación. Basado en este axioma, un ectomorfo puede y debe entrenar sus brazos de la forma que quiera. Así es. Puedes seleccionar un programa según tus preferencias mientras ignoras por completo el hecho de que eres un ecto. Las rutinas dirigidas específicamente a los ectomorfos lo hacen con una perspectiva de marketing en mente. ¿Qué es realmente el ectomorfismo? Para evitar ser engañado por los vendedores de esperanza, uno tiene que entender qué es realmente un ectomorfo. La explicación más corta es la siguiente. Un hombre de huesos delgados. Eso es todo. Nada más y nada menos. Los ectomorfos no son unas criaturas míticas que exigen un cuidado especial y un ensayo científico de 10 páginas para ser descrito. Si tus articulaciones son más pequeñas que el promedio, eres un ectomorfo y eso es todo. ¿Qué son los huesos pequeños? En el gráfico a continuación, se puede ver los resultados de una investigación publicada en un informe técnico titulado Base de datos antropométrica combinada de 1995 del personal de cuerpo de marines de los Estados Unidos. Resumen de estadísticas.
La conclusión es que el 50% de los 4,447 varones que participaron en el estudio tienen una circunferencia de muñeca menor de 6,87 pulgadas, 17,45 centímetros. Nota: un percentil significa porcentajes inferiores. Por lo tanto, las personas que caen en el percentil 99 forman el 1% superior. En este caso, 6,87 pulgadas es el punto de corte. Lo más probable es que si sus muñecas miden menos de 6,87 pulgadas, sea un ectomorfo. ¿A quién le importa? Esta es la parte del video en la que se espera que te diga que no debes preocuparte por temas similares, que debes estar contento con lo que tienes. Pero no voy a hacer eso, o al menos no en la manera esperada. Seamos honestos por un segundo. ¿Me gustaría tener un esqueleto más grueso y masculino? La respuesta es sí. Decir lo contrario es similar a elegir sin senos en lugar de senos medianos y jugosos, del mejor tipo. Has sido bendecido con una genética de élite en general, pero es pobre cuando se trata de crecimiento muscular natural. Y aunque un hombre debería estar agradecido por los entre comillas extras que ha recibido en la vida, es necesario un reconocimiento saludable de sus debilidades para adquirir una comprensión realista de los mecanismos existentes. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.